se tomará la mejor determinación. Tuvo que ser la propia gobernadora Tere Jiménez quien saliera a poner orden en el tema de los libros de texto y con la sensibilidad que le caracteriza, anunciara que esté escuchando ya a diferentes sectores de la sociedad para tomar la que será la mejor decisión para la educación de los menores de Aguascalientes. Y es que mientras en el IEA le prestan más atención a las campañas que a la educación, la gobernadora sabe perfectamente que en el ejercicio de gobierno, al igual que en la vida misma, problema que se soslaya estalla. Así, la mandataria dejó en claro que encabeza un gobierno cercano a la gente y ante ello se ha dado a la tarea de escuchar a la población, a representantes de la sociedad civil, a padres de familia y otros sectores para evaluar la situación y tomar la mejor determinación. A su lado y sin decir palabra, Lorena Martínez no pudo disimular la expresión del fuerte regaño recibido por dejar de hacer aquello para lo que la tienen contratada. Llama la atención que no existió en el encuentro representante alguno de la sección 1 del CENTE, agrupación que ya ordenó a sus agremiados apoyar los mamotretos distribuidos por la 4T. Por cierto, apenas el pasado viernes por la tarde en Casa de Gobierno, la gobernadora tuvo que apretar tuercas a varios de sus colaboradores que se han quedado atrás y no pueden soportarle el paso y ritmo que ella imprime a su administración y que no permitirá que se le queden atrás.